El valor de novedad de Meghan Markle y el príncipe Harry ha caído en los Estados Unidos después de su llegada el año pasado después de decirle a la reina dónde podría colocar su corona. Según un comentarista real, la experta real Daniela Elser dijo que el duque y la duquesa de Sussex llegaron a Estados Unidos cuando su marca estaba en su apogeo. La pareja le había dicho a la monarca dónde podría colocar su corona, por lo que los estadounidenses tienen una inclinación, según la señora Elser, pero el experto real dijo que el valor novedoso de Meghan y Harry ya no es lo que podría haber sido en Estados Unidos después de más de un año de la pandemia. Escribiendo para news.com.au, la señora Elser dijo, cuando aterrizaron en Los Ángeles en marzo del año pasado, su valor como un bien escaso y altamente rentable estaba alcanzando su punto máximo. Su marca estaba en ascenso. Le habían dicho al soberano dónde podía colocar su corona, algo por lo que los estadounidenses han tenido una inclinación desde la Guerra de la Independencia, y estaban ansiosos por hacerse un nombre en el mundo comercial. Pero, su llegada a los Estados Unidos chocó con el advenimiento de la pandemia de coronavirus, apagando gran parte del impulso en torno a su llegada a los Estados Unidos. Podrían haber estado listos y abiertos para los negocios, pero la nación no lo estaba. Avance rápido hasta este año y con la reapertura de Estados Unidos. Y la vida volviendo a la normalidad y algo del valor novedoso de un duque y una duquesa de la vida real en medio de Tinseltown ya no es lo que podría haber sido. Harry y Meghan renunciaron a los deberes reales en marzo de 2020 y ahora viven en California.